Al viento para que no vuelva usted a robarme a la clientela. ¿Robarme, señor? ¿Me están robando a mí? Yo le vi a usted, señor. No sea mentiroso. Óigame, señor. Un poco más de respeto. Cállese la boca. Y ni vuelva a venir aquí para robar. ¿Qué falta que hace? ¿Cómo robar usted a usted? Seguro usted está robando. Cállese la boca. Me voy al otro. Bueno, lárguese y no vuela más. Lárguese. ¿Para qué lo sacan uno así? Por la buena. Aquí, bandido este. Pero, hombre, otra vez peleando. Ya deja el pleito, hombre, ya deja el pleito. Da coraje como tú no te peleas, hombre. ¿Cómo? Cuando yo me agarré con aquellos dos, ¿a poco tú te metiste? Ah, ¿no me metí yo? ¿Sacaste la cara por mí? No la saqué, que el otro me la metió de un moquete. La metió de un moquete. Habías de ser amigo tú, no, le están uno dando. ¿Cuándo yo? ¿Qué? Tú también la ¿qué cosa, hombre? Pues da coraje, pues hombre. Da coraje, aunque te dé coraje. Da coraje, porque yo soy amigo sincero, nunca he estado yo. Cuando yo he podido, yo te he ayudado a costa. ¿Cuándo me has ayudado? Ah, porque nunca he podido. El día que yo pueda, yo te ayudo. O andas en mal camino. Un ejemplo de mí. Yo antes vendía periódicos hasta que descubrí para lo que sirvo. Ahora soy profesor de cultura física y dueño de un gimnasio. Tú ya debías de conocer tus facultades. No, pues yo ya las conozco. ¿Y por qué no las desarrollas? Pues me agarra la policía. Decididamente eres incorregible. No. Mira, mira. Suave. ¿Qué vas a hacer, hombre? Hazte para acá. ¿Qué vas a hacer, hombre? Cállate, hombre. Adiós, mamacita. ¿A quién le dijo mamacita? A su changuita. ¿Cómo se atreve usted? Le voy a romper toda la cara. ¿Me la paga? ¿Cómo me la paga? Vos. Por favor, señor, no se comprometa. No tengas cuidado, hija. Vete para acá. ¿Usted qué es eso, no, hija? ¿Pues qué traes tú? ¿Quién te va a matar este hombre? A mí no me matas, hombre. Oiga, usted. No sabe usted con quién está hablando. Pues, ¿quién es usted? ¿No sabe usted quién soy yo? ¿Quién es? Mi joven. Soy noble y por mis venas corre la sangre azul. ¿Y darás de pluma fuente? ¿Cómo pluma fuente? ¡Ángel! ¡Ángel! ¿Quién es Ángel? Yo. Yo soy Ángel. Eres gacho. Este es el culmo. Nos batiremos. ¿Tú ya te has batido antes? Nomás de chiquito. Mañana en el bosque. Pues, ¿a poco somos ninfas? Le mandaré mis padrinos. Ya estoy bautizado. Padrinos de duelo. O acepta el desafío. Dale una satisfacción. Satisfacción nunca, señor. Yo soy hombre, muero en el bosque. ¿Qué? Digo en la raya, pero nunca. Hombre, señor, ¿no pudiera evitarse este duelo? De ninguna manera. ¡Déjalo, hombre! Bueno, les propongo a ustedes una cosa. ¿Por qué no se baten ustedes en mi gimnasio? Aquí tiene usted la dirección de él. Hombre, me parece muy buena la idea. Aquí tiene usted mi tarjeta. ¿Su tarjeta? No, es de un cuate. ¿Y para qué me la da usted hoy? Para que la agarre, traiga. Entonces, hoy en la tarde. Hoy en la tarde estaré puntual. Princesa. Ah. Adiós, Pelangoche. Adiós, Desentoche. ¿Lo ves por andar buscando pleitos, hombre? ¿Qué pleitos, hombre? ¿A quién me dirigí yo? Pues a ella. ¿Y para qué se mete él? Porque es su novio. ¿Su novio? Y uno va a saber, señor, que... Ahora, sí, conforme... Bueno, ¿y tú para qué te metes? ¿Cómo yo para qué me meto? Claro. Pues para defenderte. Pues ahora vas a ver las consecuencias, porque este se te arranca a ti. ¿A quién? ¿A mí? Pues sí. Pero si es contigo el pleito. Ah, ahora es conmigo. Ah, no, ahora rájate. Ahora rájate. ¿Quién, yo? ¿Con quién es el pleito? Contigo. Entonces, ¿qué alegas tú? Vamos al gimnasio. Vamos al gimnasio, porque ya me estás enredando. ¿Qué estás haciendo ahí, hombre? Estoy haciendo ejercicio. ¿Pero cómo haciendo ejercicio si estás parado en el banco? Ah, pues ni modo que no estuviera parado, hombre. Anda, vente a la pera a hacer ejercicio. No, hombre. ¿Cómo, hombre? Pégale ya más suave, hombre. Duro. Bien. Bola ahora. Así, hombre. ¿Cómo se va, hombre?
Marcela, mírala, te digo. No, ya me voy a olvidar, mejor. No, hombre, no, hombre, ven acá, hombre. Pégale con la otra mano. ¿Y por qué le pego, hombre? Pues para que le puedas pegar al otro con las dos manos. Ay, ya, déjame, en el billar se hace más ejercicio ahí. No, hombre. Y luego te sacan. Te sacan. Si no tarda en llegar el no otro. No llega ese, hombre. Que sí llega, hombre. Que no llega. ¿Te va a pegar? Pues te pega a ti, siga, porque yo no estoy aquí. ¿A mí por qué? Pues ven, ¿yo por qué? ¿Cómo por qué? Pues claro, tú eres el del pleito. ¿Yo? ¿Seguro? Pero si tú lo provocaste. Pero tú le caes mal. Ah, ya te estás rajando. No, hombre, pero es buen muchacho. ¿Para qué me peleo? Tú hazme caso a mí. En cuanto lo tengas cerca, le metes el 1-2. ¿Y si él me da el 3-4 a Soto? Te voy a poner una herradura. ¿Pues qué va a ser, carrera de caballos? Una herradura en tu esquina para que te dé suerte. No, no, mejor la dejamos ahí. Ni viene. Muy buenas tardes. ¿Ahí está ya? Dile que no estoy. No, pero si ya te vi, hombre. Pues que le entre, de plano. Que una vez, pues que venga. A ver qué pasa. Como soy el ofendido, he escogido esta sala. ¿Cuánto damos por ellas? No, hombre, si son para el desafío. ¿Cuál desafío, hombre? El duelo. ¿Se la pongo, señor? No, 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 te aboraces, chato. ¿Cómo se la pongo? Yo con eso no peleo, señor. Señores, batirse a pistola es muy anticuado. ¿Qué, hombre? Yo sugiero que mejor sea una pelea de box. Así es más suave. ¿Una pelea de box? Aceptado. Ahí está. Agárrense. ¿Eh? Sí, hombre. Sí, es con usted. Pero Angelito, hombre. ¿Es eso de Angelito? Sí, es el que le caiga mal, ¿no? No, señor. Con usted es el play. Bueno, pues qué. ¿Aceptado entonces? Sí, hombre. ¿No sabes con quién habla? Sí, con la pluma guante. No, señor. Yo soy el ex campeón del box de la Marina. No, hombre. Señor. Pues le entras, pues ahora con más ganas. Acepta usted perfectamente. ¿Me permite usted un momento para aligerarme de ropa? Sí, señor. ¿Cómo no? Pase usted por aquí. Con permiso. Usted la trae. Y usted me cae gordo. ¿Qué cosa? El contrincante. Santiago, ¿qué quieres? ¿Para qué se encuero? ¿Oh, para qué? ¿Para pelear? Te va a dar pulmonía, hombre. No, hombre. Está más fuerte que yo. No, anda, 78 kilos, peso bruto. Pues qué bruto, fíjate. ¿Tú qué peso tienes? Pues nomás el peso falso del billar. Hombre, ¿que qué peso de corpulencia? No, no estamos, no estamos iguales, hombre. Sí estás igual, hombre. Acuérdate del 1-2. No, pero siempre. Bueno, ¿y se van a cambiar de ropa? Claro. O sea, se dice, chiquito, vas a ver. Espérate. ¿Qué piernas tan torneadas? Si no le voy a pegar con las piernas, señor. Vengan, que les voy a dar instrucciones. Ya lo saben, de la cintura para abajo es faul. De aquí para abajo es full, acuérdense. De aquí para arriba es golpe bueno. A ver a quién le toca. Vamos a ver. Pues vamos a ver. Vamos a ver a quién le toca. No, hombre, pues vamos a ver. Y no hay vamos que olvidarlo. 2 por 1. ¿Dos minutos de pelea? Sí, señor. ¿Por uno? Por uno de descanso. O mejor descansamos hoy y ya mañana lo arreglamos esto en otra forma. No, señor, de ninguna manera. De una vez. Nomás le digo, ponte de aquí para arriba, sobres, y de aquí para abajo. Muy bien, entendido. Hecho. ¿Vamos? Vamos. Joven, ¿qué cosa? ¿Me permite usted una palabra? Sí, joven. ¿Usted ha boxeado alguna vez? Nunca, joven. Nunca. Sí, por eso le decía, hombre, ¿para qué nos vamos a pelear? Nunca boxeado. No, hombre. Bueno, ¿me permite usted darle una pequeña lección? Sí, hombre. Así, en buena forma. Voy a tener mucho gusto. ¿Me permite usted? Sí, fíjese bien. Es una posición de defensa. ¿De defensa? Que es lo que se necesita, ¿verdad? El pie izquierdo hacia atrás. ¿Este para acá? Así. Sí, joven. La mano izquierda sirve para defenderse. Sí, y la mano derecha para pegar. Exactamente. Otra vez. No, yo creo que ya está. No, otra vez. Hágame. Oye, yo. Sí, anda. Otra vez. Hágame. Hasta que se lo aprenda. Sí, yo ya estoy bien. No, señor. No. Fíjese bien. El pie izquierdo hacia atrás. Sí, joven. La mano izquierda para defenderse. Y la mano derecha para pegar.
Otra vez. Ya está bien con él, si uno ya comprende, hombre. Bueno, a sus lugares. Ahí. Yo creo que ya comprende. No, es de ahí. Él lleva más ventaja, él. Otra vez, hombre. Vamos a darle ya, hombre. Si ya me dio, no, ya, pues con eso tengo, hombre. ¿Se va usted a poner a llorar? No, pongo a llorar, pero me da coraje. No tiene usted vergüenza. Un hombre tan grande como usted, con barbas y llorando. ¿Y a poco lloro con las barbas, baboso? ¿Qué de ser? Mucho de eso no hay. De buena forma yo, se puede decir. ¡Vamos! ¿Qué eres ese hombre? ¡Vamos! Cuando suena el platillo por primera vez es para empezar. La segunda es para acabar. Cuando suena la primera vez empieza uno y sí. Con la segunda acaba. Sí. Tiempo. ¿Quieres? Ya acabamos. ¿Cómo ya acabamos? No digo usted que a la segunda acababa uno. ¿Cómo se entiende, hombre? No me tenga usted miedo. Yo miedo a usted. Me canso, hombre, de entrarle. Pues de una vez. Pues párese y no se arranca. ¡Tiempo! Vamos. Momento. Aquí hay trampa, señor. ¿Cómo trampa, señor? Si estamos peleando, ¿por qué se me agacha? Señor, ¿por qué? Son habilidades del boxeador. Se llama cabeceo. ¿Ah, se vale cabecear? Sí, señor. ¿Quién es? Explíquenme. ¿Qué raro? Está loco este hombre. ¡Ay! ¡Ay, no es así, hombre! Pues no te metes, dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está loco este hombre! Bájese usted. ¡Súbase! Pues que se quite, hombre. ¡Súbate! Pues quítese. Vamos. ¡Ay, no, hombre! ¿Qué traes? ¿Qué es eso, hombre? ¡Vamos, acepto! Gina. Vamos. Vamos, suelto. Suelto. Viene. Cuidado, amigo. Cuidado. Al caído no se le pega. ¿Y por qué me pega sentado? ¿Sentado? Al caído no se vale pegar. No se vale pegar. Déjale, chiquito. Entrale. Ven, un momento. ¡Proteste, señor! ¿Por qué proteste? ¿Por qué se cae al suelo? ¿Por qué se cae usted, señor? Yo me caigo por esto. A la otra trampa que me haga usted, pierde la pelea. Pierda, si usted el que quiere rajarse, ¿por qué me agarró desprevenido allí, sentado? ¿Sentado? Pues va de vuelta. Bueno, pues, descanso. Pinta, me calenté. Adelante, descanso. No faltaba más. Pues, no faltaba menos. La otra. ¡Basta! Ya perdió. No lo perdió. No, ¿qué basta? ¿Qué quieres? Trampa. ¿Cómo trampa? Yo. ¡Trampa, basta! ¡No se raje! ¡No me raje! ¡Usted tampoco! ¿Cómo te quieres? ¿Qué me hizo? ¿Por qué estoy ganando? ¡No me lentable! ¡No te lentablamos, señor! ¡Momento! ¿Qué quieres? ¿Qué cosa? Yo quiero tiempo libre. ¡Sin tiempo! ¿Libre? ¡A vencer! ¡Aceitado! ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Quieres? ¡Momento, señor! ¿No sabe usted que eso es foul? ¿Foul? Sí, señor, eso es foul. ¿Por qué muerden el foul, señor? Vamos.
Ya te tengo, chiquito. ¡Ay! ¡Ay, me agarraste, espérame! Espérate, ya te caí. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso no es justo. No es justo. Para todos tengo. ¡Mi campeón! ¡Mi vida! ¡Mi campeón mi vida, de mi alma! ¡Mi vida! ¡Qué cosa preciosa! ¡Qué cosas, qué cosas! ¡Qué valiente pues eres! Ya ves, los agarres y patas los tengo, hombre. ¡Qué bien te portaste! ¿Cómo le hiciste para pegarle a todos? Pues nomás, con el valor y este fierrito. Primer round, y a perder. Quieta, viejo. Oye un ruido en la sala. Bueno, pues no, ha de ser el gato. ¿Cuál gato si no tenemos gato? Bueno, mañana te compro uno. Yo. Nos van a matar. De la bicicleta ya no puedes ni pensar. Thank you.
Chencho, con que si de veras es hurón. Tú nunca has sido cobarde. ¿Cobarde yo? Tú sabes muy bien que nunca he sido cobarde. Miedoso puede, pero cobarde, vamos a ver, porque a lo mejor es cierto también. ¿Adormeces o a ver qué pasa aquí? ¿Buscaste bien? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Claro, pregunté si había alguien, me dijeron, no hay nadie. ¿Para qué busco uno? Pierde uno el tiempo. ¿Preguntaste? Y te dijeron que no había nadie. Y este nadie debe ser alguien. Y ese alguien es el bandido. Yo pregunté, vieja. Tienes razón. Porque qué casualidad. Desde el momento que pregunté, no hay nadie. ¿Alguien? Sí. No. De mí no se burla nadie, vieja. Vas a ver cómo de mí. Tú no tengas cuidado. ¿Dónde está el que me dijo que no había nadie? Ya se fue. Ya se fue nomás bien encampanar. ¿A qué hombre sabías de ser? De una vez, de una vez. Uno más se levanta, uno porque se levanta. Chiquito. Ya se fue, vieja. Si nomás. Si nomás. Lo hace levantarse a uno. O si debe de dormir ya. Ya se fue. Había alguien. Y ese alguien, ¿quién era? Tenía que ser alguien. ¿Quién? ¿Quién te contestó? Hombre, ¿te va a estar quieta, hombre? No había nadie, sencillamente un individuo. Cuando no hay nadie, ¿por qué va a ver si no hay nadie? Como dijo él, tiene razón. Qué baboso eres. Ah, el baboso. ¡Arriba las manos! ¡O le disparo arriba! ¿Se para o le disparo? ¡Arriba!
caray, vieja. Y aquí dice, mira, al entrar el individuo en la habitación de ambos dos, este creyó desde un punto de vista, punto, que dada la situación conversa que se encontraba, no, eso no es bien, ¿sabes por qué? Porque él no se dio cuenta, fíjate. ¿Por qué entonces este localizando ciertos... No, si no fue así, mira, cuando él se dio cuenta, ¿verdad? Yo ya encima de él, claramente, pues... Y entonces él, tonto, porque... Y, no. Bueno, a cierto punto tiene razón, pero mira, la pistola. Si no ha sido por la pistola, mira, vieja, ¿qué sabe dónde estuviéramos? La pistola. Qué tonto eres, Chencho. ¿A poco alumbraste con la pistola? Gracias a ti, infeliz. Bueno, la linterna para ver, pero sin la pistola, ¿qué haces con la linterna? Claramente se lo enfoca a uno, pero la pistola sí. Tiene que ser. Y el valor, ¿qué es bueno que lo que admiraron el valor? Claro que uno siempre tiene miedo, pero con serenidad. Y con la pistola ya se siente uno. Cuidado, Chencho, no apuntes que van a hacer gotera. No, ya más, si el mano no está cargada. Mira. Bastante. Pues un poquito, señora. Se merece usted una copita, ¿no quiere? Muchas gracias, sabe usted, pero me da pena, ¿verdad? Francamente. ¿Pena de qué? No, pues yo digo, ahora si usted se empeña, ¿verdad? Pero siempre tengo miedo de que venga el otro. ¿Cuál otro? ¿Mi marido? No, el otro, el primo. ¿El primo? Sí, que viene siempre. Ay, si ya le di su patada. ¿Se le gusta con él? Sí, pues... ven, acércate con confianza. Ah, ya, doctor, ¿y todo? Sí, ven, Rorro. ¿Quién es Rorro? Tú, mi vida. Oh, de verdad, ¿le simpatizo a usted? Cómo no, me encanta. Yo había notado algo porque usted me miró la otra vez en cierta forma. ¿Me permite que le dé un beso en el dedo, chiquito? Cómo no, encantado. Ajá, eso se llama tocar en la puerta. Pero no me oyeron, señora, ¿vuelvo a tocar? Sí. Sube. ¿Sube? Sube a la escalera. Sigue. ¿Pues dónde voy ahorita? Estás en el patio. ¿En el patio? Sigo subiendo, señora. Sigue. Sigue. ¿Hasta dónde estará la recámara? Ahí. ¿Ahí? Ahí. Ese es el sitio de las tentaciones. ¿Entonces entro? Entra. ¿Entro? Entra. Entra. ¡Ay, ya entró! No, todavía no. ¡No! ¿Eh? ¡Mi primo! ¿Cuál primo? ¡Válgame el señor! ¡Ajá! ¡Muy bonito! ¿Otra vez usted aquí? ¿Quién? ¿Usted? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me lo pregunta usted? ¿Qué hace usted aquí? ¿Yo de qué? ¿De qué qué? Por eso, usted no me pregunta nada, pues ¿cómo le voy a contestar? ¿Qué cosa? ¿Qué dice usted? Yo nada. Ah, bueno, así hablando se entiende la gente, con permiso. ¿Dónde va usted con un demonio? A soplar, señor. ¿A qué? A agarrar el soplete. ¿Cuántos días lleva usted arreglando el baño? 15 días, señor. ¿Y ya acabó de arreglarlo? Pues desde hace 15 días. ¿Y si ya acabó desde hace 15 días, a qué sigue viniendo a esta casa? Pues a bañarme. ¿Para qué? Pues para probar a ver si quedó bien. ¿Y quedó bien? Pues sí, ¿sabe usted? Yo lo que le encuentro, había quedado, pero luego se volvió a descomponer porque no agarra la fluyición. ¿La qué? La fluyición, cuando... La bola esa que flota, ¿verdad? Sí. Ya la encontré yo, ¿sabe usted? Al agarrar la calabaza, que en cierta forma no queda muy bien, porque en lugar de estar atornillada, esta la acoplaron, ¿verdad? Y yo creo que en ese caso el bulbo hay que dejarlo solo. ¿Bulbo? Sí. ¿Pero si no es radio? Pues sí, sí, a mí me extrañó también, ahí hay un bulbo. ¿Un bulbo? Sí. Mire, ahora mismo se me larga de aquí antes de que le dé de bofetadas. Está bien, joven, mejor me voy, que se quede bueno, loco. Muy bien. Pero ya, ¿dónde va usted? ¿Por acá? Pues si voy por las herramientas, pues... ¿Cuál herramienta, hombre? ¿Cuál herramienta? Pues no se ponga a pensar, usted mi marido es. ¿Y a usted qué le importa? No, pero pues yo veo, pues... Y tú y yo ya arreglaremos cuentas en cuanto se largue ese sinvergüenza. Nuestras cuentas están ya arregladas. No te lo dije ayer, no quiero volver a verte. ¿Me desprecias? ¿Me desprecias por ese chamagoso? ¿Cuál? Ah, anda, no te hagas la tonta que te caí abrazándote con él. Pobrecito, había trabajado, se ganan unos cariñitos. Y una diferencia de clases. Anda tú. ¿A poco el trabajador no tiene también su derecho? Inés,
Ya sabes que soy socialista. Yo le daría otro nombre. Nomás de ese, liberado. Si dije una palabra más, lo agarro a golpes. ¿Por qué? Porque sí. Uy, pues que ya es pleito con él. Ahorita mismo se me larga de aquí, si no le rompo la cabeza. ¿Que ahorita mismo qué? Se larga de aquí. ¿Yo me largo? Sí, señor. Bueno, eso me lo diste como patrón. Como patrón. ¿Y como hombre? Como hombre también. ¿Y como plomero? Como plomero también. Ahí ya cambio, porque tengo que obedecer, para que veas. Adiós, joven, y vuelvo, porque para capricho yo también tengo los míos, y eso no se queda así. Adiós, y necesita, vuelvo. Sí, joven, vuelvo, y le quito a usted la chamba de primo y hasta me vuelo a la changuita. ¿Y tú? ¿No creas que te voy a permitir que te burles de mí como del resto de tus exprimos? Bueno, bueno. Malo, malo. ¿Cómo? ¿Qué hablo con don Gonzalo de Aulla y del Toro? Sí. Pues entonces, todo malo, malo para usted, que es el marido. ¿Qué diablos? Ese, sí, señor, ese mero diablo que le sigue soplando a su mujer. ¿Quién demonios habla? Un compañero del mismo dolor. ¿Sabe usted? No quisiera molestarlo, pero ¿sabe usted que su mujer? ¿Qué tiene mi mujer? Muchas cosas y muy buenas. ¿Qué dice usted? Pues yo de nuevo nada, ¿y usted? ¿Le pasa algo a mi mujer? No, al que le pasa es a usted y a mí. Porque usted es toro por el apellido y medio toro por su mujer. ¡Me llévala! Cállese la boca y que no se lo lleve, señor. Ya debería usted estar acostumbrado, hombre. Total, nos está engañando a usted y a mí. Ahorita mismo. ¡Seguro, hombre! No le haga caso, hombre. ¿Qué primos? Si aquí no hay más primo que usted, los demás son otra cosa. A chispas me colgó. Bueno, no aguantó. Pero ahorita llega, señor, y como es de armas tomar, se agarran los dos y yo me quedo con la changuita. Total, yo desde aquí los clacho. Inés del alma mía. ¿Dónde he oído yo eso? Te lo habrán dicho muchas veces con lo frágil que eres para los hombres. Si debía ahorcarte. Pero te adoro. ¿Y qué culpa tengo yo? Si es una enfermedad. Tengo el corazón tan sensible. Hombre con el que me veo a solas, hombre que me enternece. ¡Abre, Inés! ¡Abre! Y encomienda a tu primo a Dios y encomiéndate a ti misma. ¡Mi marido, Gonzalo! Don Gonzalo, el comendador que llega con gente armada. ¡Escóndete, escóndete, que te mata, que se mata, que los mata! ¡Abrid, abrid y encomendaos! ¡Vete al baño! Oh, ¡hombre! ¡Al baño, al baño! ¿Qué pasa que no abres? ¡Abre o echo bajo la puerta! ¡Pronto! ¿A dónde está ese traidor? ¿Cuál? ¡Tu primo! ¿Cuál? El de ahora, no lo niegues. Tú tienes un nuevo primo. Y tanto que me habías prometido que ya no había más en la familia. Pero si te juro. No me jures nada. Ya me habían contado, pero no lo quería creer. Ahora lo creo todo. Mira lo que me dicen en este papel. Aparte del telefonazo. ¿Cuál telefonazo? No importa. Escucha. Su esposa tiene un nuevo primo. Todas las mañanas va a su casa a ayudarla en las labores propias de su sexo. Y por la tarde... Y por la tarde, Inés, es lo que menos te puedo perdonar. Y por la tarde se van al cine a descansar del trabajo de las mañanas. Va, no hagas caso de anónimo. ¿Qué es ese ruido? Yo qué sé. Tu primo que huye. Guárdame aquí si no quieres morir también. Y una vez que lo haya liquidado, veremos si te puedo perdonar una vez más. Caballero. Un momento, señor. Vamos a ver, ahorita regreso, señor. Un momento. ¿A dónde iba usted? Iba allá afuera, señor, pero... ¿A dónde iba usted? Iba, voy a un asunto de componer un caño, señor. ¿A un caño? Sí, señor. Pues mire, yo quiero conocerlo a usted. Pues me da mucho gusto en otra ocasión, señor, a ver qué día... Un momento. ¿Con que usted es el primo de mi mujer? No, sí, señor, sí. Ah, sí, usted es el primo. Sí, ese, pero voy a ir allá porque... deseo hablar con usted. Sí, yo también, pero en otra ocasión, señor. ¿En otra ocasión? ¿De veras? Bueno, esa es la primera ocasión. No, no, de veras, yo... Hágame usted el favor. ¿Eh? Hágame el favor, que quiero hablar un asunto muy particular con usted. Pase usted a sentarse. ¿Por qué no...? Hágame el favor. ¿Lo dejamos? No, señor, de una vez, hágame el favor. Siéntese. Muchas gracias, señor. ¿Sabe usted? Yo soy, plomero, y me mandó a hablar... La de mi prima, que es su mujer, que usted creo que no. Sí, señor, es mi mujer. Sí, me dijo, vamos a destapar el caño. Ese que yo fuera. ¿Cómo? Que fuera a destapar el caño, ¿no? Ajá, sí. Y ya estábamos los dos cuando ya. Muy bien. Tome asiento. Muchas gracias, señor. Hágame el favor. No, de veras.
¿Con confianza? No, con confianza. Usted primero. Usted primero, señor. Hágame el favor. No, de verdad. De ninguna manera. No, hombre, me extraña. A mí también. Tenga razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Siéntese. ¿Qué hace usted? Pues haciendo ejercicio, porque a lo mejor entra el apetito. Usted va a invitar a cenar, ¿no? Me supongo que sí. Siéntese. Muchas gracias. ¿Con qué? Pues sí, pues sí, pues sí. Pues no, pues no, pues no. Vaya, 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 vaya. Venga, 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 venga. Pues, ¿qué tal? Ah, oh, yo aquí. Pues ya ve usted, yo también. ¿Qué va a hacer a las elecciones mañana? ¿Cómo elecciones? No, señor, de ninguna manera. Yo no voy a ningún lado. No, este viene a usted. Mi trabajo no me lo permite. Pues sí, es lo que pasa muchas veces. Pues tú no hay, ¿verdad? ¿Y usted qué hace? Pues yo ando acá de plomero. ¿De plomero? De plomero. ¿Qué era usted antes? Pues sabe usted primeramente, porque cuando yo... Sí. Pues relativamente desde un punto de vista, ciertamente, pues este individuo que era socio mío, y ahora resulta de que ya, como le, yo le dije, pues hombre, no. Pero sí, si este, y ahora pues ya parece que ha salido bien. ¿Qué ha salido bien? Pues no se sabe todavía. ¿No se sabe de qué? ¿De qué habla usted? Yo no hablo de nada. O sea, hay que hablar de algo, porque si no, pues no, ¿verdad? Oiga, usted, a mí no me importa eso, pues que no, tenga no. Usted socios o no. Pues sí, no, y yo me disgusté con él, porque pues no era detalle eso, ¿no, usted? ¿Cuál detalle? ¿Cuál detalle? Ah, que usted, pues sí, así es la vida. Oiga usted, a mí me importa otra cosa. En que fueron al cine, ¿no? Ah, ¿ya le platicó hasta allá? Sí, claro que sí. Sí, fuimos al cine, joven. ¿Al cine? Al cine. Usted ha gastado una fortuna divirtiéndola. Viera ser que no, pues ella paga siempre. ¿Con qué ella paga? Pues sí, yo le he dicho, estaba mal hecho, pero me decía, pues que, y además ni traigo yo, pues. Fueron al cine. Fuimos al cine. ¿Y bonita película? Pues ya van como 40 veces que la voy a ver, viera. Oiga usted, porque a mí me gusta mucho la película, pero no puedo asistir al cine. ¿Le gusta usted el cine? Me encanta. No, pues vea usted, es un argumento. Cuéntemelo. No, el argumento. Cuéntemelo. El argumento, viera usted, se trata, sí. Bueno, es como comedia, ¿verdad? La comedia. Pero ya después se da uno cuenta que es como revista. Esto ya es. Se acabó diciendo, bueno, fue zarzuela, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? Pues verá usted, primeramente, aparece uno como río, ¿verdad? Que más bien no es río, pero sí da la impresión porque tiene agua, ¿no? Ya se acerca uno más, depende de la butaca del que esté este, y ya entonces ve este que es mar. Que tampoco es mar, porque si fuera mar, pues se vería, ¿no? Es veces como riachuelo, ¿no? Él se parece una muchacha, señor. Usted la ha de conocer, ese creo se llama, no me acuerdo, es güerita, y así me dijo, ojos, ahora veraste como garzos. Esa es la que también hizo otra película, ¿verdad? Y resulta de que ciertamente ella se va acercando. Bueno, esa muchacha está por todos lados, la ve este ecuánime, ¿verdad? Es una muchacha fine. ¿Cómo dijo? Creo que es palabra finlandesa. ¿Y uno? No. Yo sí. Pues decía yo, ¿sabes qué? En eso aparece la muchacha, ¿verdad? Que por este lado, haga usted de cuenta, es una vía de ferrocarril, ¿verdad? Y de este lado está el riachuelo. Bueno, y entonces de este lado viene ella. Que viene en una forma, que luego se ve al artista, ¿verdad? En el modo de caminar se le nota luego, chula, bonita que se ve ya. Entonces va a atravesar, ¿verdad?, la vía de ferrocarril para irse al otro lado, que creo está decepcionada, porque se ve la mirada de ella, ¿verdad? Y entonces se agarra así, se queda viendo al infinito del crepúsculo y dice, ¿qué me importa la vida vana en los urbanos cuando así, bueno? Y entonces, deshojando una flor cual marchita inerte sobre la desolada, fíjese qué palabras, ¿eh? Y todo eso dice. Bueno, no lo dice, pero uno ve claramente que tiene ganas de decirlo, ¿verdad? Y luego, ¿sabe usted? Inmediatamente ella, porque ya enojada, ¿no? Si el argumento es fuerte, hombre, agarra ella, ¿verdad? Se quita el abrigo, así, y lo avienta, ¿verdad? Un abrigo que trae de pitigrí, así como cabeza de indio. Oiga, ¿qué cosa de abrigo? Qué raro, ¿eh? Entonces agarra ella, se queda en vestido, fíjese. No, si el argumento va entrando en fuerza, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces agarra ella el vestido, ¿verdad? Y agarra y lo desgarra y avienta el vestido, como diciendo, ¿qué me importa a mí si al fin y al cabo? De cualquier manera, fíjese qué fuerza de abrigo. Siga usted, siga usted. Entonces agarra ella el sombrero que se le vio olvidado porque se vio y lo avienta, agarra la bolsa y la avienta, señor. Sí, se queda en fondo, señor. ¿Y usted se imagina? Uy, no, y todo el público está que, ay Dios, ¿para qué le digo a este bueno? Entonces agarra ella, ¿verdad? Se quita el fondo con más coraje, ¿verdad? Sí. Y al mismo tiempo feliz, como diciendo, es lo último. Es lo último. Y avienta el fondo, señor. Sí. Y ya se queda, pues ya, ¿verdad? Se queda, ¿verdad? Ya sin fondo y sin nada. Y en eso, señor, se va a quitar la otra cosa y en eso pasa el tren. ¿Y? ¿No es de dar coraje? Ya le comprendo. Es una muchacha que empieza a quitarse las prendas de vestir. Y ya cuando le falta la última, pasa el tren, tapa la figura y no deja ver nada. Yo no le encuentro ninguna gracia a eso. ¿Y para qué va usted a ver tantas veces esa película? No, y la seguiré viendo. A lo mejor un día se atrasa el tren y uno abusado. Mire, el que se lo va a llevar el tren es a usted.
Venga para acá. Momento, señor hombre. Ya me cansé de que usted me tome el pelo. El joven, si le ha contado usted el argumento, hombre. No le importa el argumento. Bueno, pero no es la forma. Lo que yo quiero saber es qué clase de familiar es usted de mi esposa. Sí, soy primo de ella, señor, por parte del... ¿Por parte de quién? Por parte de cuando mi papá se casó, que fue un tío mío a recoger al sobrino del ahijado. ¿Qué? Que pues quién sabe cómo, soy primo de ella, señor. Miente usted descaradamente. No miento, señor. Y me va usted a decir la verdad. Sí, o de lo contrario, le va a ir muy mal. Sí, hable claro. Esa no es la forma, señor. Que diga la verdad. Guarde la pistola, señor. ¿Para qué entré yo aquí, hombre? ¿Quién lo llamó a usted? Nada de tonto que viene uno. Hable usted claro. Guarde la pistola, señor. Guardaré la pistola con una condición. De que usted me confiese toda la verdad. Sí, señor, pero guarde la pistola, señor. Hable claro. Si le digo a usted la verdad, ¿usted promete que no pasa nada? Está bien, prometí. Está bien, señor. Ella no es prima mía. Eso ya lo sabía. ¿Para qué lo pregunta, hombre? Siga. Una vez ella iba al mercado, señor, y yo venía del mercado. Los dos nos encontramos uno a uno, cada quien para cada cual, señor. Ella se me quedó viendo y yo me le quedé viendo. Le clavé una mirada, ella me clavó otra. Los dos nos quedamos clavados, señor, hasta que llegó un tren y por poco nos desclava. Desde ese momento, nuestra amistad fue creciendo a cariño hasta desenrollarse en una forma que así está. Ella me ama y yo la amo. ¿Qué quiere usted? Si le parece, si no, a ver en qué forma se arregla esto. ¿Usted sabía que era casada? Sí, sabía, señor. ¿Por qué consintió? No, si yo se lo dije, ¿por qué hace estas cosas, hombre? De plano, no está bien, hombre. Tú eres una casada, que eres una mujer, que tienes derecho, porque tu marido te ha dado tu apellido y te ha dado su honor. ¿Por qué manches en esa forma y por qué pisoteas el apellido de un hombre que ha sido nuestro? Usted lo comprendía, ¿verdad? No, hombre, yo se lo dije. ¿Por qué consintió entonces? Yo se lo dije, pero ella me dijo, a mí, ¿qué me importa el chango ese? Chungo. Así me dijo. Le dije, fíjate bien, no se asunda, no hagas eso. Dicen, tú no te metas, yo sé lo que digo, mi rorro. ¿Con qué? Yo un chango y usted un rorro. Así dijo ella, señor. Está bien, esto no tiene remedio. Joven, usted la ha ganado. No. Ella es para usted. Yo salgo sobrando en esta casa. Yo lo siento mucho, señor. Ya usted cómo son ellas. Miré muy lejos para olvidarla. ¿Qué? Lo felicito, joven. ¿Qué se va usted? Hasta luego. Sea usted feliz. No, ¿a poco se va usted? Me voy. No, nomás faltaba, como yo le he dicho a ella, ¿qué haremos tú y yo el día que él nos falte? No. Eso quería usted todavía. ¿De qué, joven? Es demasiada frescura. Eso no lo aguanto. ¿Cuál? Inmediatamente nos mataremos. Oye, sí, señor. ¿Pero por qué? Eso solamente se arregla con sangre, sí, señor. Pero, señor, pues sí. Pues sí, ahora verá usted. Momento. Nos mataremos los dos. Pero, señor, si no hay necesidad, señor. Sí, señor. No, un duelo, solamente un duelo. ¿Por qué, señor? Yo tengo mi familia, señor. Usted tiene su familia. En eso debía de haberse fijado antes. Sí, señor, que no me fijé, señor. Además, yo todavía acabo, hombre. Usted no se va de aquí. Usted saldrá de aquí un cadáver. Guarde la pistola, señor. Lo mataré a usted como un perro. Pero, ¿vos vas a permitir que nos muramos los dos aquí, hombre? Tiene usted razón. Tengo una idea mejor. ¿Cuál, señor? Nos mataremos los dos. No, hombre, otra vez, hombre. No, pero nos mataremos de mentira. Caeremos al suelo, llegará la mujer, y al vernos a los dos allí, y a ver sobre el que ella más le llore, a ese es el que más quiere. ¿Y el otro? El otro se va. Así da gusto, porque a veces de mentiras da gusto. Bueno, el otro se va. El otro se va. Pero el otro se va. No, el que está allá adentro. ¿Cuál? Si hay otro allá... ¿Cuál está el otro? ¿Dónde está el otro? Allá, en el cuarto. No es posible. La recámara de ella. Yo revisé todo y no había nadie. Si los esconde re bien, a mí ya me he escondido. ¿A usted también? Sí, hombre. ¿Dónde está el otro? Vente, viejo. Vamos. Inés. Inés del alma mía. No está. Y yo la dejé aquí. Se lo estoy diciendo, señor. Mientras está alegando conmigo, en lugar de estar, ya hubiéramos venido. A lo mejor ya nos madrugó a los dos. ¿Cómo? Le digo así. ¡Ay! ¿Qué? A lo mejor están ahí en el baño. ¿Cómo? ¿Lo estará bañando? ¿Lo cree usted? Pues a lo mejor. A lo mejor ahí está. Vamos. No va a dar ruido. Venga. Ahí. Sí. Miserable, al fin te tengo. Morirás. Tú también morirás. Los dos morirán y yo soy el... No, ¿qué padrino? Desde el duelo. ¿Cuál duelo? ¿A poco tienes miedo? Miedo yo soy un tenorio. Yo a los palacios subí. Y a las cabañas bajaste, pero no te imaginaste que en esa casa azotaste. Vente para acá, chiquito, si me caías gordo. Aquí no se haga, ¿trae usted pistola? Solo lápiz tinta. No se haga gracioso, porque entonces escribes un recado a San Pedro para que le haga lugar. ¿Cohete trae usted? Ah, cohete, sí, traigo un cohete a todo tren. Eso sí, porque si no el otro le da y da usted el changazo. Bueno, eso quién sabe si sirva, pero a última hora cachazo se agarra. Usted, póngase ahí, espéreme tantito. Ahora tú vente para acá. Ahora sí, aquí póngase usted y no voltee hasta que yo le diga. Este duelo vamos a hacerlo en regla como debe de ser para que se mueran bien, hombre.
Según el artículo del código de la ley que dice, conforme el doliente, o sea, el que se va a doler, o le va a doler porque es un duelo, deben ustedes estar siempre abusados. Al yo contar una, dos, usted no se esté volteando todavía. Cuando yo diga una, dos y tres, ustedes se voltean y sobres. De manera que abusados. Serenos, serenos, que no va a pasar nada total. Azotan y se acabó. Una, dos, tres. Usted primero. No, usted. De ninguna manera. Bueno, mejor los dos. Hazlo, señor. Es mucho agonizar. Inesita, Inesita. Por fin libres, Tostón la dejada. Somos libres, Inesita, ¿dónde andas? Y todo está liquidado. Sí, está liquidado. Por fin solo, Rorro mío. Gracias, plomero, por haberme arreglado este asunto. Nadie sabe para quién trabaja. Déjala, chiquito. Bueno, ¿usted qué le importa? Le vas a volar la bolsa. Tostón, a la agencia Chevrolet, ¿verdad? Un peso. Un peso. ¿Cómo un peso? Es compadre de... No, ¿por qué? ¿Qué hay que atravesar? ¿Qué atravesar? Ni que... Tostón. Un peso. Un tostón. Rápido. No, ya me contagió. ¿Qué? Ni que me contagió. ¡Un tostón! Ya no me grite, hombre. A ver, adelante un pepe peso. Papá, gasolina. No, nos vamos a tardar más, hombre. Ándale. Ándale. Pero rápido. Ahora. ¿Cómo así? Ahora. ¿Usted empuja o yo empujo? ¿Cómo? Porque no tiene acumulador. Si no llegamos. Ahora. ¡Párame! ¡Pero, Lóquele! ¡Por usted, túpale! ¡Deme mi vuelto! ¿Cuál vuelto, hombre? Pues el vuelto del peso que le di para la gasolina. No, le dije que 75. Pero no me dio nada de vuelto. Pero ¿para qué no me empuja bien? Sí, seis padres le vienen empujando. Deme el vuelto. Ahí está. Es un 20. ¿20? Pues ¿cuánto le debo? Tiene muy mala cara. Porque pasó mala noche, pero es bueno. Pero ya me lo agarró. Ahí le voy otro. Y ya sáquese. Pues ¿qué? Ya creído, paposo. Thank you.
Qué suave línea. ¿Mande? Digo, qué bonita línea del carro, ¿verdad? Muy bonita. ¿Vas a comprar uno? Sí, yo sí. ¿Y usted? Voy a comprar seis. ¿Seis carros? No, seis tornillos para atornillar y la llanta. ¿Qué puedo servirle? Buenos días. Quisiera que me demostrara un carro, por favor. Con todo gusto. Aquí tiene usted el Chevrolet 1940. Tipo hecho todo de carrocería de acero, aerodinámica y del llamado torpedo. Es una verdadera fortaleza. ¿Cuántos cilindros tiene el carro, señor? Tiene seis cilindros. ¿Seis cilindros? Seis cilindros. ¿Todos trabajan al mismo tiempo o por turnos? No, uno primero y enseguida otro, sí. Agarra la revolución. El interior del carro es perfectamente bien acabado y es muy amplio. Caben tres personas adelante y caben tres personas atrás. Que siendo así delgado, yo creo que hasta cuatro, ¿verdad? Pues ya no con comodidad, ya no precisamente. Con comodidad, le digo así. Tiene ventilación tanto adelante como atrás, la que llamamos ventilación indirecta. ¿Qué promedio agarra sobre la carretera ya corriendo? ¿Una cosa normal? ¿Cómo? ¿Promedio de qué? ¿De qué decía usted? Bueno, ¿qué era lo que usted me explicaba? Por eso le digo, no, entonces sí está bien. Sí, el motor es sumamente económico. Es un motor perfecto. Le puede dar 6, 7, 8 kilómetros según el litro de gasolina, según a la velocidad con usted. Sí, y si tiene uno el tanque, porque sin gasolina no da nada. Pero usted, ¿y las velocidades dónde las traen? Las velocidades son al vacío. Son junto al volante, son automáticas. Pase, señorita, para que las vea, por favor. ¿Se puede dar una vueltecita? ¿Qué viene usted con la señorita? No, yo vengo a comprar refacciones. Ah, bueno, pero aquí no es el departamento de refacciones, allá atrás. ¿Sabe usted, como accesorios? O sea, a ver si le gusta alguna cosa de las que están allí. Gracias. Oiga, amigo, le dije que viera, pero no agarre. Fíjate, ¿qué sale costando este? Ese vale 50 pesos. En la lagunilla valen 10. ¿Serán robados? Yo creo. ¿Aquí? ¿Accesorios es para allá? Ah, refacciones allá atrás, y ya no moleste. Háganme el favor de perdonar la interrupción, señorita. Joven, ¿tiene usted tornillos de remache? ¿Tornillos de remache? ¿Para agarrar el chasis? No. ¿No hay? No, de esos no hay. ¿Por qué sería bueno, sabe usted, la calabaza arrastra? Pues hombre, usted levantarla con la muelle. ¿Con la muelle? Sí. Bueno, ¿cuánto? ¿Qué? ¿Para qué es esto? Este es un faro rompenieblas modelo 1940. ¿Y esto es para alumbrar, sí, verdad? Sí, para los caminos en donde la niebla es muy espesa. Entonces, ¿cuánto vale esto? 60 pesos. Está suave. Bueno, entonces, no tiene ser lo que quería yo. Bueno, total, ¿qué es lo que le voy a despachar? Pues no tiene usted remache para agarrar la calabaza. Hombre, qué manera de molestar y quitar el tiempo. No, joven, no se moleste, yo vengo a comprar, hombre. Pero la manera en la que nada más está usted quitando el tiempo. Por eso, pues si le parece, si un es cliente, señor. Pero debe usted de fijarse. Bueno, por lo tanto, no comprarse, acabó. Un momento, joven. ¿Qué cosa? Déjeme el parito. Pues ahí está. Luego no va a molestarse por todo. Sí, ¿cómo no? ¿Qué hora siente? La una. Ah, pues es hora de descansar. Ya es la hora que cerramos nosotros también. Yo también vi una a tres, joven. No despacho. Postona dejada. Oiga. ¿Qué hubo? Postona dejada. No trabajo, señor. ¿Cómo no trabajo? Pues no dice ahí libre. Libre para adentro y para afuera, vea lo que dice. Más bien sea despertar. No trabajo de una a tres. No ensucia el parabrisas. ¿Cómo no ensucia el parabrisas? Seguro se pega usted y le echa abajo. ¿Que no trabaja? No trabajo. ¿Que fue usted millonario? Como yo sé lo que hago. ¿De lo que hago? Pues un tostón, ándale. Tiene que dormir, hombre. ¿A dónde iba a ir? Pues, ¿a dónde iba? A la colonia del Valle. Imagínese, pues, voy a llevarlo. ¿Tostón? ¿A dónde? A la colonia del Valle. ¿Usted qué dijo? ¿Lo llevé? Pues sí. No, joven. ¿No? Otro día, si quieres, sí. ¿Entonces no quiere trabajar? Sí quiero, pero no puedo ahorita. Pues si se le parece. Y sabe que no ensucia el coche. Ya lo conozco, no lo vuelvo a cargar. Otra vez me robó usted el tapón. ¿Robé el tapón? No, pues no me fijé yo. No, usted loco, usted no se meta usted conmigo, señor. Bueno, ya murió. Usted no es de mi clase. Ya murió. Está con su coche mugriento este. Ya murió, chiquito. Pues ya murió, pues ya está. ¡Auxilio, socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Déjame! ¡Socorro! ¡Cuidado con los balazos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbate del otro lado!
Pero arranque pronto, pues, alguien que me viene. Pues arranque, pero pues... ¡córrale! Esto necesita calentarse. ¿Qué esto. Pasó, no anda? Pues no sé, está ahí un cortocircuito. ¡Ándele pronto! Hay que darle su empujadita, ¿usted sabe manejar? Sí, 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 ándele, manejar. Pues, le mete la primera y se arranca la segunda. ¡Ándele, pues! ¿Por qué la viene siguiendo? Sí, ándele, sí. Empújele, ándele. ¿Usted lo conoce? Sí, sí, lo conozco, ándele. Entonces, quítese el freno. ¿Dónde está? No lo veo. No tiene. Entonces, métese otra vez la primera. Ándele, pues. Ahora sí. No anda, apúrese. No anda, espérese. Bueno, nomás se arranque, sí, yo me echo. Pero ándele. Mejor vámonos a pie. Ándele, córrale. Pase. Muchas gracias, señora. Pase, ándele con confianza. ¿De veras aquí estoy bien? No, pase usted de ninguna manera, venga a sentarse. Muchas gracias. Pase por aquí, siéntese un momentito. No, así estoy bien, no se moleste. No, hágame favor de sentarse si ahorita vengo. Pues todo el día estoy sentado ahí en el carro. Pero nada más voy a llamar a mi mamá, ahorita vengo, siéntese. Mire, aquí hay cigarritos, ¿no quiere uno? Sí, sí, por favor. ¿No quita el cojín para qué? Para no ensuciarlo, ya ves. No, vengo de ninguna trabajo. Manera. Ando. Siéntese en él. ¿Sabe usted? No me puse los otros pantalones porque tengo dos. Ah, cierto. Sí, tengo los otros pantalones. Los otros son los nuevos. No, estos son. Ah, estos son los nuevos. Póngase un cigarrito. Muchas gracias. Mire, ahí hay chocolate, si quiere, coñac, lo que quiera, con confianza, está usted en su casa, ¿eh? Ahorita vengo, voy a llamar a mi mamá, ¿eh? Sí, Rosita. Quiero que lo conozca usted. O mejor vengo otro día. ¿Sí? No, espérese, ahorita traigo a mis hermanas y traigo a mi mamá para que las conozca usted. Ahorita vengo, ¿eh? Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Ya me voy, aquí espanta. ¡Baldomero! ¡Vamos! No se vaya. Venga para acá. No, ¿sabes? Creo que aquí asustan, señorita. ¿Por qué? Sí, nomás cada rato sale mi mamá y mamá. ¿Pero quién? Pues no sé, son unas muchachas. Sí, han de ser mis hermanas que no lo conocen a usted. Mire, le voy a presentar a mi mamá, Baldomero. Pero siéntese, no esté de pie. Pase, ya te he aventado mi hija todo lo que ha sucedido. Sí, señora. Siéntese, sabe usted que le estoy muy agradecida. Muchas gracias. Cuéntele usted a mi mamá, cuéntele. Pues sabe usted de qué pasó así, ¿verdad? A usted le consta. Sí. Iba yo, pues yo ni sabía, ¿verdad? Yo estaba parado cuando entonces la señorita, ¿qué es hija de usted? Sí. Mucho gusto. Igualmente. Pues sabe usted, yo estaba ahí parado con el carro, ¿verdad? Sí. Y de repente pasó ella y pidió auxilio. ¿Qué pasó? Yo estaba medio dormido, pero alcancé a oír, ¿verdad? Ajá. En eso yo le dije, luego se suba usted pa, porque venían como, ¿cuántos eran? Eran como 20, como 20 nomás. ¡Ay, qué barbaridad! Sí, y claro, uno, ¿verdad? Uno es hombre y se da cuenta. Yo dije, pues, aquí ha vidrio luego, ¿verdad? ¡Ay, pobre hija mía! Y entonces luego le dije, súbase y nos venimos aquí corriendo, ¿verdad? Ay, y yo, pues, no tienes algo que agradecerme porque yo dije, pues, en estos casos, o se hace eso o no se hace. Ay. Entonces también me pasó otro caso también, que ¿para qué le digo a usted? Pero en cierta forma. De manera que yo, desde un punto de vista, ¿por qué no quiero tomarse una copita, de veras? No. Pues, yo sí, cómo no, muchísimas gracias. Ves a buscar una copa de champán. No, aquí hay, Aquí hay, a ver. Pues ya sabe que le estoy muy agradecido por lo que ha hecho usted por mí. Pues no tiene por qué, señora, ya sabe usted que estoy a sus órdenes, ¿verdad? Gracias, y ahora quiero presentarle a usted y mis otras hijas. Sí. Y le voy a dejar mi tarjeta a 1.50 la hora. Ah, pues no. Está muy bien, ya sabe, cuando lo necesito lo llamo inmediatamente. O yo vendré el diario, fiebre. Bueno, muy bien. Tómese su copita. ¡Pares! ¡Remedio! ¡Esperanza! ¡Caridad! ¡Vengan inmediatamente! ¿Ya no hay más? No, son cinco. Pero ya las verás. No, sí, yo vi unas que salieron ahí. Ay, sí. Esas son mis hermanas y esas. Más que creyeron que era ratero porque se... No, decía, no lo conocía. No, yo claramente, sí. Pues no es que uno diga que uno está muy bien, pero sí parezco, ¿verdad?
No, ustedes fueron las que salieron las dos primero, ¿verdad? Sí, mi hermanita y yo. Hijitas, les presento a este joven que ha sido el salvador de vuestra hermana. Y no sé cómo pagarle. Pues mi mamá me debe uno 25 de tiempo, ¿verdad? No, si mi mamá no dice a la deuda del dinero, no dice a ella lo que... No, pues si yo quiero hacer algo más por usted. Señora, ya... Es que yo quisiera que usted me dijera qué es lo que desearía usted más. Pues uno se hace tantas ilusiones, ¿verdad? No, ¿sabes, mamá? Él me decía que tenía mucha ilusión de tener un sitio con sus coches y todo para él. ¿Está bien? Yo decía, ¿verdad? Porque pues así con mi carrito, así como está, pues me gano la vida, ¿no? Sí, claro. Pero ya con 5 nuevos... Sí. Sí, claro, porque yo le regalo a usted un coche. Yo también. Y son los 5 que yo quería. No, pero... Pues bueno. No, a lo mejor no es cierto, nomás. Sí, ¿cómo no? Y estamos dispuestos a regalarle a usted los 5 automóviles, pero usted tiene que decir de qué marca los quiere. Sí, claro. Yo quisiera Chevrolet. ¿Sí? Chevrolet. Bueno, ese, entonces. Sí, ese, ¿verdad? Es son de... Porque yo digo, ¿verdad? Son 5 horas, ¿verdad? Así sí. Con ese cobro a 1.25 sí, la hora. Ajá. Son 5, son 3. Ahora son 4 por 1, llevanos 2, ¿no? Más 4 son 6, llevanos 8. 6, 7, llevanos 4. 3, 2, 1, llevanos... Pues para no hacernos bolas, no llevamos nada, ¿verdad? Yo quisiera ya... Usted se imagina, yo con 5 coches ahí. Sí. Porque antes que otra cosa, si usted quisiera... Hombre, una cosa yo digo. A ver. Si ellas manejaran, ¿verdad? Así como choferes. Ah, se divierten ellas. Sí, claro. Sí, pero hoy si pasa algo. No, porque yo la estoy cuidando, ¿verdad? Sí, claro. Usted se imagina ellas de choferes ahí. Y entonces los 5 ahí. Sí. Y ella, por ejemplo, ¿a cómo la hora tanto? Y yo, naturalmente, abusado, ¿verdad? Sí. Usted se imagina 5 carros nuevos. Despierta. Ándale. ¿Qué tal, hombre? Vamos a comer, ándale. Ya es muy tarde. Ándale. Ándale, vamos a comer, ándale. Ándale, despierta. Ya comí, ya. Ándale, no has comido. Ándale, ándale. Ándale, despierta. Ándale. Vamos a comer, hombre. Ándale. Ándale. Estate, hombre. Hola, hombre, estate quieta, hombre. ¡Estate, hombre! ¡Despierte! ¡Hola, hombre! ¡Estate quieta, hombre! ¡Ratón dejada! ¿Qué? ¡Ratón dejada! ¿Para qué despierta, hombre? ¿Para que me lleve donde voy? ¿Dónde va usted? ¡A Madero y Bolívar! ¡Súbase! ¡Bolívar! Peligroso ese pájaro. Ojo tapado. Ya lo creo, don Fleca, como que ofrecemos 5,000 pesos por su cabeza. Bueno, salud.
Bueno, a ver si me encuentro con ese hijo del crimen. Tenga mucho cuidado con su hijita, porque ese tipo es muy peligroso. Nomás no se tarde, coronel. A lo mejor nos da un susto el ojo tapado. ¡Nos! ¡Sus tietos a mí! ¿Posarles o qué pasa? Ahí te voy. Un momento, estoy fallo. Yo, ¿qué hubo? ¿Qué tal? Pues nada, ¿qué se hace? Usted no es de aquí, ¿eh? No, yo soy de allá. ¿Y usted? Yo soy de aquí. Y no se mueva porque allá está malo. ¿Dónde? Hija. ¡Qué calor hace! Dame una bebida de esas de Canadá. Dicen que en Canadá hace mucho frío, ¿eh? Sí, depende del invierno, pero yo creo que aquí va a ser calor, ¿no? Ya te he dicho que no me gusta que vengas aquí cuando hay gente. Bueno, pero no es motivo de disgusto, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser motivo, señor? Es mi hija. Mucho gusto. Balafría, a sus órdenes. ¿Para servirle? ¿Eh? Para servirle. Bueno, ya está bien. Vamos a ver después, ¿verdad? Por lo pronto es para mí un a sus órdenes. ¿Yo a usted nunca lo había visto por aquí? No había... Pero él me conoce ya, ¿no? No le da usted miedo, aquí hay mucho bandido. Bueno, ya me conozco cómo soy yo. ¿Le vaya a pasar algo? No, ¿por qué me va a pasar, verdad? No, tengas cuidado, hija, vete para la casa. Oiga usted, ¿pero qué? Sí, hombre, a ver si ya me conoces, ya sabe cómo soy. No hagas caso, hija, toma tú. ¿Está sabrosa? ¿Está buena? Pero, ¿y en qué forma, verdad? Qué buena está. Sí, está buena. ¿Usted la ha probado ya? ¿Qué? ¿La ha probado usted? Pues si ella quiere darme tantito, yo. ¿Verdad? Yo por mí, él me conoce, si ya sabe cómo. No lo conozco, pero en fin, si quieres convidarle. Sí, como nombre. Ahí mismo. Como para no hacer. Oye, es muy, muy simpática su hijita, ¿verdad? Gracias. Pues nada, pues ya son cosas que usted trae, ¿no? Sí. ¿Usted tampoco no es feo? Pues no, pues... Ten ideas de que... Bueno, él se le conoce ya. Ya está bien que te vayas, hijita, ¿eh? Yo creo que ya es tiempo, ¿eh? Hasta luego, papacito. ¡Hey, joven! ¿A dónde va? ¿Eh? ¿Quién no es esta la salida? ¿Yo qué? Como 4 o 5 traiste. Hombre, cállese. Buen juego. ¿A 5? No tengo 5. Sí. Ahí está, hombre, el 4-1. ¿Usted para qué se mete, amigo? No, yo digo, pues si quiere, ¿verdad? No, pero los mirones son de palo. Oiga, venga para acá. Hola, hombre. Vea, hombre. Ahora, dóblate aquí. Hombre. Sí, hombre. No se meta, hombre. Ahora, juegas. Juegas un momento. ¿A quién le toca esta dominada? A mí. A 5 otra vez. Ahí está, a 5. Te dije. A ver. No. Me doblo. Dóblate. Bueno, tu arranca. Esa es dura. Esa es dura. Vaya. A ver, matachinches. Cérreme un draft con dinamita. Volando, señor. Yo vengo aquí a beber como los hombres, no como esta partida de rotos. Paso. ¿Y a usted quién lo llamó, hombre? ¿Este? ¿Yo? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Ahora, hombre, si... no... Ya, váyase. Oh, ¿qué? Ya váyase, señor. Me manoseó toda mi torta. ¿Completo? ¿Un sandwichi? ¿Sandwichi? ¿Sandwichi? ¿Seguro? ¿Sandwich? ¿Sandwich? ¿Cómo? ¿Sandwich? Mira, ay... Ya váyase, hombre. ¿Sandwich? ¿Sandwich? De... Ya váyase, hombre, ya no delata, señor. Bueno, hombre, ni que le haga uno nada, hombre. Ya está suave. Dóblese ahí. No, que dóblese. Pues no se doble, ¿verdad? Y ciérreles un petróleo a estos muertos de hambre por mi cuenta, para que sepan que no es ojo tapado. Volando, señor.
Yo siempre pago hasta la risa. Por eso me llama... La mula de Teises. Eso lo será usted, rabanito. Ay, pues ya no puedo ni jugar dominó. Pues cuidado con las indirectas, porque me los abrocho a todos. Ese señor, yo le rogaría a usted que no... Es que yo vengo a... ¿A robar? Y son como seis, porque este tiene el último. Son palabras del juego. El que está jugando con fuego es usted, jovencito. Pues cada quien juega como... Y para que vean que nadie me hace jalón, sérveme un highball. Se dice highball, ball, del verbo ball. Yo digo como se me antoja, y a quien no le pareció. ¿Y el highball con qué? Con pólvora, y que truene de una vez. Pues que truene, pues, dóblate. A mí me sirves un cánara de eso que me serviste hace un rato. Y preste un quinto para echárselo al musiquero. Oye, es preciosa. Ahora bailas conmigo. No, chato, si no es cooperativa, ¿por qué va a bailar contigo? ¿Sabes quién soy yo? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Sabes lo que quiere decir cada rayita en la cacha de mi pistola? ¿Qué dice? Cada rayita es un valiente que me ha echado al pico. No, hombre. Voy, ¿por qué? Órame. Va, vente, échale otro quinto al piano. ¿Qué dije? No, ¿qué traes? ¿A poco eres muy sabroso tú? Vamos viéndolo. Pues sobres, juega. Arráncate, hombre, arráncate de una vez, no te metas tú. Basta ya, cara de papa. Vámonos, un agarrón que tengo ganas y que me las quiten, quiero. Quietas, quietas. Nos hemos de ver cuando no estés armado. Cuando quieras. Desarmado, baboso, ¿con qué te agarré? Mira. Vamos. Y hasta lo que tienes de grandote lo tienes de babosote. Ándale, chiquito, ándale. Agárramelo. Cierto. Agárramelo, chiquito, mira nomás. Cierto. Cierto. Formidable, joven. Es usted formidable. Pues no, si él, yo ni hacía nada, señor, y llega luego de buenas primeras, porque está grande, no hay que ser abusativo, hombre. Es usted muy macho, además se merece usted los 5,000 pesos de recompensa. ¿Y usted? Al bote, a la cárcel. ¿Cuánto vamos, dijo? 5,000. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Cómo estuvo esto? ¿5,000 pesos? ¿Y por qué, hombre? Porque sí, porque agarraste a ojo tapado. ¿Y qué vamos a hacer con tanto dinero? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos!
Nos cansamos de ir. Vamos y hasta regresamos, ¿eh? Pero pronto. Claro, ¿eh? Y para festejar este acontecimiento, ¿qué toman, señores? ¿Qué toman los señores? Pues lo mismo que tomó él. Pues sírvanos lo mismo. Y ahora me hace favor de que sirvan lo mismo y nos vamos a tomar, no una, las que usted quiera, señor. Pero yo pago. No, también. Eso sí, no, 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 no. Permítame, hombre, no. De ninguna manera, no, yo pago. Pero yo también, yo tengo derecho. No. Usted no paga porque yo soy de honor. Pero yo convino. No, pero que pague usted, puede pagar. No, ¿por qué vas a pagar y por qué voy a pagar yo? Un camaradri gingerale. ¿Qué, cómo dijo? Camaradri gingerale. Cuando no acepta una cosa, no pida. Un día le van a dar otra, mire. Canada Dry, Ginger Ale. ¡Oh! ¿You speak English? Yes. Yo no. Pero pida siempre así, por favor. Señores, ¡viva el valor! ¡Viva! 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 ¡Que vivan los novios! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Quietos! ¡Quietos! Thank you.